¿Qué papel tiene que jugar España en este España, conflicto? Pues por lo menos tener un papel, ¿verdad? Porque desgraciadamente lo que no hemos tenido es ningún papel, lo cual es normal y comprensible. Es decir, mucha gente se escandaliza y dice, es que no han llamado al presidente de gobierno, llaman al de Polonia. Claro, nosotros tenemos comunistas en el gobierno. Entonces, el tener comunistas en el gobierno implica un distanciamiento, una desconfianza y yo creo que incluso una lejanía. Por parte de los gobiernos occidentales, las primeras potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos. Claro, al presidente americano, su servicio de información le indica de que si da a España datos, esos datos pueden llegar a Venezuela, pueden llegar a Cuba, pueden llegar a Rusia, pueden llegar a Irán. ¿Por qué? Porque hay ministros de partidos políticos que son partidos políticos. Incluso en su momento han estado financiados por Venezuela, por Irán, por los enemigos clásicos, etc. O sea que España lo que nos necesitaríamos sería tener un pequeñito papel, ¿verdad? Por lo menos tener un papel. Pues eso también le ha generado desafección, ¿no? El que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez haya llegado a un acuerdo de coalición con el gobierno y tenga en el gobierno Unidas Podemos. Claro, bueno, pero eso es una de las consecuencias es eso, ¿verdad? Nosotros somos el único país de Europa Occidental que tiene comunistas en el gobierno y tiene una mayoría parlamentaria, pues fíjese usted, basada en todo lo, en todas las cuestiones que más puede horrorizar a un sistema, a un gobierno democrático como el de Estados Unidos, que es, tenemos comunistas, tenemos alianzas con grupos de carácter terrorista y después forman parte de la mayoría, no solamente partidos separatistas, sino partidos vinculados a los narcoguerrilleros colombianos, como es el caso.